Estamos de vuelta con la mejor información del pronóstico del tiempo. Qué gusto me da saludarlo. Gracias por continuar con nosotros para este viernes. La temperatura pinta para ser sumamente calurosa. La máxima alcanzando 36 grados centígrados, cielo despejado. Y para los próximos días, las temperaturas se mantienen. Sin embargo, para sábado y domingo estará regresando la nubosidad, pero la humedad se mantiene relativamente baja, al 10%. Ya para lunes y martes, cielo despejado, valores mínimos de 23 grados. Y por la tarde, el termómetro se recupera, alcanzando temperaturas de hasta 37 centígrados tarde calurosas esperan para los próximos días. Temperaturas similares para el resto de la región. Tenemos valores mínimos de 23 hasta los 26 grados centígrados, registrando también nubosidad en la mayor parte de la región y ya por la tarde las máximas se elevarán hasta los 38, esto en el caso de Nuevo Laredo y Miguel Alemán, marcando las temperaturas más cálidas de la región. Viajamos ahora al territorio tejano donde se te esperan también temperaturas muy similares y en el caso de Houston, registrando lluvias, así que a extremar precauciones, sobre todo evitar el caos vial. Valores mínimos entre los 24 y 27 centígrados por la tarde, ya las máximas se elevan hasta los 37 para el caso de San Antonio, con cielo mayormente soleado y es la temperatura más cálida. ¿Qué es lo que está pasando en el resto de nuestro país? La tan activa onda tropical número 34 sigue afectando principalmente al estado de Jalisco y a su vez también interactúa con una zona de inestabilidad al norte de la República Mexicana, provocando lluvias durante los próximos días, así que a disfrutar de estas próximas semanas, sin embargo, estar al pendiente porque como ya le comentaba, se esperan lluvias, sin embargo, la humedad se mantiene relativamente baja. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, que tenga un excelente